how are you? Okay, I will take attendance. Remember to put here in the Google Classroom. Josefina, Guillermina, Daniel, Rodri, Benicio, Máximo, Mia, y Camila. Yes, okay. So pay attention now. Yes, today is the analysis for mistake unit 2. Yes, so it means that you are going to open your file. Yes, because I have sent you. I have sent your file. Yes, you will have your file there. Yes, with your corrections. Okay, are you there? All right, there we go. Yes, this is the analysis for mistakes. And in this case, I have Dani, muy bien, me puso Daniel Ibars. Y le puso, ay. Yes, okay. Well, today is Monday, Tuesday, Wednesday, or Thursday. It's Monday, the 20th of April. And you have analysis. I will write analysis of mistakes. Me lleva el acento, analysis of mistakes. Yes, unit 2. Alright, and you have there, it has the name, como pedí. Y ahora les explico por qué tanto hago énfasis. Yes, I make emphasis in the name of the folder. Yes, this is my, this is the Nicole's one, but I have one also. Yes. Teacher tiene asignado un DocHub, yes, Nicole Iru, así tengo yo, tenemos todos nuestros accounts. Imagínense en este lugar, miren, acá hay uno que no le puso nombre, acá dice Pilar Recipe, tarea 14, el 4, we don't know whose homework is it, tampoco se dio por aludido, scanner, muy bien, Constanza Ibarra, Renata Marsili, a Victoria Pilar, o sea, ahí tienen todos los otros nombres. Este es el DocHub de ella, porque lo tengo justamente abierto. Supónganse que yo voy a buscar acá, se me perdió el de Santi, de un chico que se llama Santi. Necesito mandarlo, necesito corregir. Vieron que automáticamente sale su... esto está todo en una nube virtual, donde estamos organizando todos los archivos. Ahí tenemos espacio, ¿sí? Entonces está todo esto. Miren qué rápido encontré. Ahora, si ese chico me pone... archivo número 456.8910111213141516. It make our work be more difficult. Yeah? So that's why I want you to show, that's why I insist on you to send me with your name. And all the people who have sent everything with names of the paper, of the document, well done. Aplausos para ustedes. Así que, well done. Good. So we have Daniel's. Yes, okay, the majority of the tests were good. And some, ojo Maxi ahí, por favor, faltó estudio. Yes, ¿qué pasa con el estudio? Yo veo que hay cosas nuevas, que sí, pero hay otras cosas que son repaso del año pasado. Okay, in the first part you have to complete now. Open your files, van a abrir su archivo y me van a contestar acá también. ¿Vieron que Dani ya me puso? Bueno, esta era una foto de un chico que nos mandó, porque yo les pido que me manden fotos haciendo su tarea, me pueden poner en el Facebook, ¿sí? Él me mandó por el Classroom, porque acá es menos posible que yo vea, porque voy directamente a las correcciones de la homework, pero me pueden mandar para compartir y a ver cómo se siente, qué feedback tienen con respecto, están funcionando. Yo veo que en general están funcionando las clases porque hay muy buenos resultados, ¿está? ¿Ok? Fenomenal, este no. Voy a ir a... ¿Vieron por qué? How are you dealing with the classes? Daniel Ibar me puso thank you teacher. Pero no me contestó lo que le pregunté. How are you dealing with the classes? Ok, let me know. Thank you teacher. Sí, me contestó, pero no me puso. ¿Qué tal te están yendo con las clases? ¿Cómo te estás arreglando? Very good, very well teacher. Okay, I understand everything. Entonces yo espero de la preguntita que les di.
Thank you, teacher. Hello, teacher. A ver, Camila Fariña también me puso. A ver, Camila, que me contestó. Hello, teacher. Gracias. Sí, ando algo distraída, aparte de las otras clases. Sorry, me puso. Entonces yo veo, usted, Camila se va a poner las pilas, ya me contestó, ¿sí? Y a todos les puse un mensajito, pero pues, si no me quedo, cri, 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 cri. No me contestó nada la persona que escribí. ¿Está? A ver qué me puso Benicio. Hello, teacher, I am checking. Thank you. Veo. Hay un feedback, yes? Okay, well done. Okay, well. Me voy a Dani. You are going to open your file, yes? And you are going to check, yes? Algunos ya se chequearon en la mañana porque estaban ansiosos, pero se van a poner a chequear a la par con la teacher Ruth en esta video class de analysis of mistakes, okay? Bueno, y voy a dar una tarea, que viene una tarea que yo les veo a ustedes, ya van a ver de lo que va a ser, va a estar buenísima, ¿ok? Que me encanta cómo hacen todas las, para compartir en todas partes, ¿está? ¿Yes? Ok, bueno, 85%, ¿yes? Okay. En este caso teníamos la revisión de la gramática y el writing todo en un mismo archivo. Hay veces que te mando la revisión de writing por una parte, porque es muy largo, en un archivo, y la revisión de la gramática por otro. Pero en este caso estuvo todo junto, ¿está? Bueno, extremely good at, remember, y les puse a la mayoría. You have to understand when it goes, por eso, cuando va con ING. Por ejemplo, al principio de una frase, learning English is very important. Going out at the weekends is very nice. Living in Formosa is amazing, yes, okay? It's nice, it's entertaining, yes, okay? It's relaxing, yes? So, whenever you start a sentence, cuando comenzamos una frase, esto, por eso les digo, la ventaja que tienen ustedes, the advantage is that you can see the class as many times as you want. Sin embargo, a veces cuando no tenemos que las venimos a las clases presenciales, la teacher dio la clase una vez y tenés que esperar para la próxima, para preguntarle a la teacher qué duda tenías. En este caso, vos lo único que tenés que hacer es rebobinar cuando di la explicación de ING y las preposiciones y ponerte a mirar de nuevo, que no te dé pereza. ¿Bien? Entonces, comenzamos una sentence al principio de la clase, de la frase, comenzando con ING. Learning, playing football is very nice. Ese sería un caso. Y después de ciertos verbos, como por ejemplo, prefer, like, don't like, hate, ¿está? Entonces, vos sabés que después de like, verbo con ing. Don't like, verb with ing. Don't, doesn't. Pero ahora se te suman otros. You have more, the new ones. Entonces, a lo que tengo que hacer énfasis es a los nuevos que tenés que prestar atención. ¿Sí? Porque si no prestas atención, si no te los estudias, no te va a quedar en tu cabecita. Entonces, this is the part that you have to do at home, okay? So, after prefer, like, don't like, hate, yes? The verbs go with ing, okay? I prefer watching. Después el error que tuvo él acá. My school always says, al comienzo de una frase, winning. Y se tiene que fijar dos cosas, that the verbs go with ing, and that the verb, it says, vocal, consonante, duplico la consonante, ¿ok? Todo lo que aprendiste antes. Y después de acá, afraid of, good at. Ok, sabemos que of, at, is a preposition, so after prepositions, the verb go with ing, ¿ok? Más claro, impossible, yes, ok? So, you have to pay attention to this. So, the verbs with ing at the beginning of the sentence, after a preposition of at, yes, okay? And after enjoy, like, prefer, don't like, hate, okay? So, you have to make the list at home and study by heart. Estudiárselo de memoria, esto con ejemplos, pegando post-its. Ustedes ya saben las técnicas, los tips que yo les doy siempre. No hay nada nuevo. Vamos al número 2, ok, again, joining, yes, I'd like to, ojo con el I'd like to, yes, otra vez, tenés los verbos que van to infinity, I'd like to go,
I'd like to study. Pero no te comas esto. I'd, el apóstrofe, el I'd like to. Y ya te indica que el verbo va con infinitivo. I'd like to go. I'd like to study. Okay, I'd like to ask. Would you like to ask me a question? Would you? No would, Ojo, Después del verbo enjoy, que era lo que decía, hate, enjoy. Entonces, todas esas cosas, si no las tenés, pero yo anoté en algunos que se tienen que poner a estudiar. Se sentaron a hacer la cosa y no sé cómo hicieron, dormidos, ¿ok? And then completing the text again, yes, ¿ok? I also love, entonces you have love, hate, enjoy, like, don't like, yes? The verbs go with ing, love, attending, I would like to study, yes? To live. Is it clear? Yes, all right? So more or less these are were the mistakes there. And then you must, okay? You have to say the same, lo que dice arriba, pero en una frase, usando you mustn't touch the ball, you can't send in your entry, yes, drivers have to wear. Primero entender la frase de arriba y después no repetir lo otro y con una gramática, en este caso con un modal verb, yes, make another sentence, okay? Is it clear? Contestants can meet before the match, Ben doesn't have to do this. Y acordate que después de los verbos modales el verbo va con infinitivo. Can't go, doesn't have, perdón, have to wear, yes, doesn't have to, can understand, yes, have to go, should go, okay, estudiate la gramática, Is it clear? Okay, well then you have this, all right, yes, you can, yes, everyone, Yes, and there is a mistake there in number five, yes. Number two, don't have to. Number two, has to. Yes. Number three, number four, must. Number five, mustn't. Yes. Number five, mustn't. Yes, and can't. Yes, okay. And number six, you must wear a helmet. Yes, okay. You can't wear a helmet, sorry. You can't wear a helmet, porque dice if you want to. Y después, otra vez, el fútbol match. Estuvieron mejor, ¿sí? Algunos no sabían cómo dibujarle acá, pero ahora voy a mostrar los de otros, ¿sí? Y estuvieron mucho mejor. Muestro este, dice, if you love playing football, this hizo, acá yo le hubiese puesto otro color, por ejemplo, para que llame más la atención, ¿yes? You should use other color, for example, red, green, ¿yes? Ojo, 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 que casi me desmayo, me caigo, resucito, me convierto en zombie y vuelvo a resucitar. If you love playing tennis, football, this club is for you. You must join it. You must join. This is more funniest. I will kill myself. Yeah? Okay. So, funny. What kind of adjective is funny? Primero decido si es corto o largo. Corto. Ponemos, si tuviésemos que poner en corto y largo. Short adjective. Okay. ¿Qué quiero armar? Este chico, ¿qué quiso armar ahí? Quiso armar un comparativo. Entonces va a decir, Dani, pay attention, darling. This sport is funnier than... No hay nada nuevo acá. Esto es the second grade. It's the content from second grade. So the thing is that you have to pay attention. Si me cuesta lo superlative, I'm comparative, pay attention, alright? Yes? And this is... funnier than. Si hubiese tenido un adjetivo expensive, for example, this is more expensive, this sport is more expensive than other. Yes? Y después quiso usar un superlativo. O sea que las dos cosas que le pedí las usó mal. This is the most biggest. Otra vez, Dani, please. It is the biggest. Yes? El más grande, because it's a short adjective. And if you have a long adjective, for example, expensive, the same, yes, interesting, it is the most interesting. So pay attention if you need to rewind the explanation, and pay attention because you already know comparative, superlative from second grade, third grade, yes, and this is, oh my God, yes, another course, third year.
So you have practice comparatives in second grade, third grade, second year, and in third year, mistakes with comparatives, superlatives, are not allowed, all right? Is it clear? So I think the only thing you have to do is to pay attention, and it says you will spend all your energy. Yes? All right. Josefina, Mia. Yes? I will show another because in the... Oops! What is happening with the connectivity? Ah, it's loading. Right? Well, I wanted to show this because in the first occasion, Mia, yes, sent us a very poor advert. But then she realized that she could do it. And this is the thing, yes? Realize about your mistakes. A ver, si en el primero hice todo al voleo y no me interesó o algo que sé yo, me levanto y en el segundo hago, y esto sí, así como te digo, está pobre, está esto, te digo, no a vos solamente, a todos, yes, you always know that, yes, I'm very strict, yes, but if you do something right, I say, okay, that's great, very nice, yes, because I want you to learn, yes, okay, you really care, yes, I care about you, yes, you really care, teacher, okay, I care about you. This is the correct expression. Okay, muy bien. Voleibol es atractivo. It calls my attention. Look, miren los colores que tiene. Volleyball club. It says, if you love, y ella lo introdujo así, if you love playing volleyball and have time, you must join, yes, this club. Y ojo porque acá se equivocó ella después. This is more expensive than other clubs, cuando es plural, o I saw another clubs, if it is singular. Te puse los dos ejemplos ahí para que sepas. We make sure, nos aseguraremos, we make sure that nos aseguramos that you will have fun with us. This is otra más that I want to kill. Yes, I will eat students. It is the most funniest. You know, funny is a short adjective. It is the funniest club for young people who love playing volleyball. If you play with us, you will have more energy and you will be so happy. Y lo que te pongo de happy, de so happy, no sé si te puse por acá, sí, me acuerdo de memoria. So happy that. Cuando usas el so happy en una forma written form, you need to have this. I'm so happy that. You will be so happy that. Your body will be full of energy, for example. I am so happy that I could fly because all my students pass the exams or all my students are doing well in the Google Classroom, for example. So, cuando escribí so, entonces estaba tan feliz, vas a ser tan feliz. In the written part, you need a that clause. Necesitas una that clause, es para todos los demás que alguna vez quieran usar esto, ya lo tienen en cuenta. Así por eso analizo los errores comunes. So happy that, da, da, da. Ojo, entonces, después tenés, so, I'm so happy. Si yo lo digo en la forma oral, no necesita una that clause, yes? You know, because the intonation does like this. I'm so happy, I'm so tired, and you don't need the that sentence, okay? And otra cosa que puse, ojo, superlativos elemental. Pero esto está, ¿vieron lo que es esta presentación? Esta sí que es una buena presentación. Entonces se me llena el cuerpo de energy. I'm full of energy. Yes, I'm, you know, very, very happy because you are learning. Yes, y esto es lo importante. Que si te atrasaste en otras cosas, en inglés no te atrasaste porque estás mega archi recontra bien, ¿bien? Si tuviese un canal de donde para que salga en la televisión, mandaría todas las cosas de ustedes, los videos y todo, porque realmente ustedes no se dan cuenta, pero si ustedes el día de mañana quieren trabajar en un puesto, en un lugar donde tengan que elaborar algo, a lo mejor van a trabajar en Google, van a trabajar en alguna empresa, en una empresa, ¿yes?
en a business, in a company, y lo van a poder hacer bien porque se están entrenando para la vida. Y eso es bueno, que te entrenes, ¿sí? Que si hay un profesor que te enseña a entrenarte en varias cosas, te hagas caso y vayas por ese camino. Y esto es alguien que, otra de las personas, porque la mayoría, pero muestro algunos, ¿sí? Fue. Siempre les voy poniendo, cada uno personal tiene eso, pero muestro, miren, le puso fotos, le puso colores, entonces reaccionó. El otro era pobre y este está espectacular. Entonces, muy bien, letras, club, me da ganas de leer el aviso de este club, mirá, las chicas ahí jugando, todas súper divinas. Fenomenal. Me saco el sombrero, estoy re orgullosa de mis alumnos, yo siempre se los digo, así que sigan por ese camino porque vamos para totalmente. Bueno, máximo, study please. Yes. Ojo el advert, por favor, el formato, yo expliqué varias veces, mostré otros adverts, así que si quieren estos después compartirlos en el Facebook del Instituto Reino Unido, se me hacen de secretario y ya los comparten, ¿sí? Porque estos son privados, ustedes los tienen que querer compartir. Winning, pero yo estoy súper orgullosa. Bueno, todas las de Moss también, Join a Club, Rodri, ojo, Benicio, cuando comienza una frase ING, Dani, ya expliqué los tal, Camila, ya me dijo también que va a entender, que entendió los errores, ojo con el fret off, bueno, ya expliqué, so that, Guillermina, want to, ojo Guille, I want to study, I want to see the film, would you like to come with me? Yes, ok, José, repasate por favor también, porque ese fue el error común de todos, when you use ING, at the beginning, of the sentence, after like, love, enjoyed, hate, si me olvida uno, le agregan, después de prepositions, afraid of, good at, of, ing, I am good at playing tennis, I am afraid of, having ghosts in my house, yes, at home, and good like to, yes, I like to go, I want to study, okay? Bueno, explico homework y ya se libran de mí, you get rid of me. Una cosa que dice el doctor Manes, que es un very famous doctor of es el neurocirujano, yes, he's from Argentina, and he said that when you are in this period, that you are at home all the time, yes, you must continue with your routine. And this is an advice, that you should see that if you are not doing this, I want you to do this. You should see the classes of English Mondays and Wednesdays from 7 to 8:30. No dura toda una hora y media porque a lo mejor les dura menos, pero lo que dure, porque acá falta en esta parte, que son los minutos que yo corrijo, que me acerco al alumno, que hacemos el feedback, entonces por eso es más rápido, pero sin embargo están durando bastante las clases, ¿sí? Dura todo lo que dura la clase, ¿sí? Pero vas faltando eso, entonces te sentás, you sit, and you continue with your routine. Because in this period, it is important for you to take care of yourself, that you continue having a routine at home. So this is the thing you have to do. Do your routine, your warm-up of exercises. Do your things from school. Do the things from the Instituto Reino Unido, and continue with a routine. Because if you don't continue, if you don't follow a routine, you will be sick, all right? So, I want you to pay attention and listen to the piece of homework I'm going to give. And this is video time. Remember when you have a revision? Yes, you have a revision. Yes, we have the analysis for mistake that is today. Yes, you have this. Yes, you have to record a video of 3 minutes, as you have done before. Yes, okay, but no tienen que leer de ningún papel. Yes? You have to organize on a paper. Esto no me lo tienen que entregar al advert. But you are going to organize. Atención porque después me hacen mal. So pay attention now. Yes? Pay attention. Okay? You are going to write your advert. Yes? And it's going to be a festival. You are going to describe a festival. Yes? Van a mostrar. You are going to show the advert. For example, the Pomelo Festival. Yes? Esto va a ser el advert. Como ya todos aprendieron porque hicieron uno. El advert que quieran ustedes. Pomelo Festival.
the Pomelo Festival, o la Corvina Festival. No me lo tienen que llamar, mandar esto, ¿eh? Van a poner las cosas, cuando sale, free, si es free, entrance, si es free, lo que sea, ¿sí? Lo van a mostrar así y van a hablar sobre este festival en el próximo video. You are going to describe the festival, for example. The Pomelo Festival is, de la Corvina, el festival de la Corvina es en Herradura, ¿no? Yes, okay? Well, la fiesta de la Corvina, o de Corvina Festival, o de Pomelo Festival. The Corvina Festival is in Herradura. Yes. Van a mostrar su advert y se van a parar, no van a estar sentados, porque estar sentado es muy... Tiene que ser activo el video, yo tengo que ver activo. Yes, okay? Hace de cuenta que sos un youtuber at home, yes, okay? Y ponele onda, cada uno le pone la impronta que quiere. Por ejemplo, José le puso en una cajita la otra vez. Usen su imaginación, porque a mí me encanta todo lo que sea con mucha imaginación. Yes, okay? So, the Pomelo Festival, yes, the Corvina Festival is in Herradura. Okay? It's a festival where you can see a lot of people fishing in the river. Yes? The entrance is free and it is in January. Creo que es en January, ¿no? Bueno, ustedes me corrigen. Yo estoy dando un ejemplo nomás, okay? And you will have fun in the Corvina Festival because there are a lot of people. Entonces, con este advert yo quiero que me dé ganas de ir a la fiesta de la Corvina, a la fiesta de la Tomatina, a la fiesta de... Pero tiene que ser Tomatina, no, because this is in Spain. Yes, but a festival that is in Formosa, okay? So, 3 minutes, yes, advertise. Te va a tocar publicitar qué cosa. Eso que escribís, que es tu festival, lo vas a mostrar así, te vas a organizar como vos quieras, pero me tienes que dar 3 minutes. It's talking about the festival, okay? Bye bye, third year. See you next class.